¿Te gustaría saber cuáles son los cuidados que deben tener los beberos de néctar? Este video es para ti. En el video anterior mencionamos algunos pasos de cómo instalar correctamente un bebedero de néctar. Debes darle a los bebederos un lavado regular y otro mensual. En algunos casos, el bebedero puede requerir una medida extrema de limpieza por la aparición de hongos o, en su defecto, un cambio de bebedero. Puedes hacerlo según el tiempo que dispongas, cada 2 días o cada mes. Te explicamos cómo hacerlo. Lavado regular del bebedero. Debes realizarlo cada 2 o 3 días con agua caliente. Puedes también usar vinagre blanco o agua oxigenada. Limpia los orificios con palillos de dientes. Allí pueden crecer microorganismos, así que inspecciónalo muy bien y busca manchas negras. Lavado mensual. Cada mes puedes meter el bebedero en una olla con agua y ponerlo a hervir. Ten en cuenta que el bebedero puede llegar a deformarse por el calor, así que consulta las instrucciones del fabricante. Lavado extremo. Si las manchas de hongos no son retiradas con agua, vinagre o agua oxigenada, puedes optar por desechar el bebedero o seguir el siguiente procedimiento. Primero, sumergir el bebedero en un galón de agua, al que le vas a adicionar 1/4 taza de blanqueador, cuyo principal componente es el cloro. No olvides usar guantes. Segundo, deja el bebedero sumergido por 1 hora y posteriormente enjuaga con agua de la llave. También puedes utilizar un cepillo para restregar el interior y lávalo nuevamente con agua de la llave. Tercero, repite el procedimiento del lavado mensual. Cuarto, no olvides secarlo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.